compadre. Pero yo ya escucho el Erkencho, escucho la caja, digo, y carnaval. Me mancha de anoche, me despertó el momento de carnaval. No, compadre. ¿No se acuerda que teníamos que venir a la ciudad de Buenos Aires, Monte Alcalde, el parque de carnaval? ¿El día que yo me machaba? Claro, ¿te acuerdas? Para. Nosotros venimos de Ticana, ¿no? Claro, venimos de Ticana. Che, ¿qué haces con la manta? Cosas, Poncho. Es que estaba choreando. Y ayer justo el marido entonces me la agarraba y Poncho le agarró la manta, claro, mira. No, este trabajo, de pata y gana. Cuando alguien necesite su servicio, pata y gana 2020, al instante no van a llegar ya. Bien, esto, saca la caja. Ahora nuestro documento de identidad. ¡Bravo! Ley futuro, compadre. En un momento fue mi compadre. Nos peleamos por esas cosas de la vida. Pasó a ser mi ex, compadre. Ya lo estamos tratando, ¿cierto?, de volver a la relación y puede ser mi futuro compadre de nuevo, así que por eso le presento a mi ex futuro compadre. Bueno, él se dedica allá a su oficio, de él es este, patailán, es el verdadero patailán. Pero realmente el oficio de él es patailán. Primero hizo una tecnicatura de 3 años, después hizo un doctorado de 4. Hizo luego una licenciatura y ahora está haciendo un doctorado. Así que nada, le falta la última materia, es cómo saltar la tapia. Y no sacar la manta en vez del poncho, como hice yo, por eso no me lo estoy para tirar, así que estoy en el caso de este, ya está a punto de recibirse, así que un fuerte aplauso para Walter La Paz. Dice el dicho, la lengua va a la escuela que duele, ¿no? Así dice el dicho, ¿no? En esta actividad cotidiana estar sin beber algo, agua mineral por supuesto, ¿no? Pero en este caso, más de una excepción, vamos a tomar un yerbeadito, vamos a pecar con el alcohol. El yerbeado es una bebida muy importante para nosotros, es una bebida de la ceremonia, como por ejemplo la Pachamama, en una señalada, en una chayada, y está presente el yerbeado. Ustedes dirán, bueno, pero el yerbeado verdad tiene alcohol puro, 90 grados, nosotros hacemos ya el pecho colorado, 98 grados. Pero si alguien ha observado, nosotros como nos preparó aquí el patailana, le echan, bueno, hierbas, ¿no es cierto?, una serie de yuyos, por ahí. Yuyito para el amor tiene, chicas. A mí. Tiene, yuyito para el amor tiene. Esta vez no lo hemos echado Paco ni esta dina, pero la próxima lo vamos a echar. Permiso, ¿no? Viene con anticonceptivo para el color personal masculino, tiene muña para las chicas, baila buena, así que está completito, está acá. Este es el afrodisíaco, la muña muña. ¿Quién te aguanta ahora? ¡Papá, esta noche! Pásale ahí para que sientan. Es una serie de yuyos aromáticos y medicinales que nosotros utilizamos, como decía bien Chacho, en todas las ceremonias rituales nuestras. Un buen yerbeado nos permite entrar en un clima de alegría y se bebe comunitariamente. No es el mate para uno solo, ¿viste? No, este es para ir compartiendo. Bueno, usted habló un montón de tienda ahí, pero no me meta el perro. Lo que pasa es que en Tilcán nosotros tenemos como 400 fiestas, y los días del año son 365, 364, 366. También nosotros podemos tratar de sintetizar algunas fiestas, como también lo hemos mostrado ahí en la imagen. En esta ocasión vamos a hablar del carnaval.
¿Por qué del carnaval? Porque aquí hay muchos diablos. Acá adentro. Además, todos tenemos el diablito, ¿no es cierto? ¿No? Pero acá hay muchos diablos que se han bautizado allá en el carnaval. No sé por qué lo de ti. Entonces, hay alguna vez se gana una diabla ya. Y mira lo que se ganó en el carnaval. Ah, se gana el carnaval y viene con premio. Y ahora se vino, vos no tenés un canto el padre de la guagua, no lo puedes encontrar. Así que, no sé. Pues, ¿qué es tu abuela del carnaval? El carnaval, el Tilcara, nosotros hablamos específicamente de Tilcara, ¿no? Y hablamos nosotros de lo que nosotros hemos vivido. Hemos vivido nosotros todo lo que estamos comentando, lo hemos vivido desde chiquito, lo hemos mamado desde chico. Primero observando porque no nos dejaban, ¿no es cierto? Y una vez que fuimos creciendo, ya siendo protagonistas de toda esta situación. Entonces nosotros vamos a contar lo que hemos vivido. El carnaval, el Tilcara, hay muchas formas de festejar el carnaval. Pero primero, compadre, usted explíqueme, ¿dónde viene el carnaval? Ahí me ha dicho que viene de aquí, de acá, de Buenos Aires. Buenos Aires, de acá, el carnaval. De acá va para allá. Ah, ¿no? Gracias, dígame. Dicen que Dios atiende, Dios está en todas partes, pero atiende. El diablo atiende el tícara. Por suerte. No atiende el tícara, ahí ya no es el Dios. Bueno. Ustedes ya mucho tienen conocimiento del carnaval, para nosotros son dos fiestas, ¿no? Las fiestas saturnales romanas que vienen de Occidente y la fiesta de Canapacha andino, que es la fiesta de la abundancia, y que se juntan. Y nosotros eso lo encontramos en montones de símbolos y de ritos a lo largo de los festejos del carnaval. La gente suele acostumbrar a carnavalear a partir de Navidad. Pasa Navidad y comienza el carnaval. Con una señalada, una marqueada, con un encuentro de coplero, otro encuentro de coplero, llega el carnaval propiamente dicho, ya hemos pasado los compadres, las comadres, está del baile, carnaval grande, carnaval chico, y bueno, y todavía nos quedamos con ganas, entonces le metemos el tiro así como el carnaval de flores. Y todavía nos quedamos con ganas, chile, metemos otro tiro así como el carnaval de remacho. Claro, entonces sí vamos estirando el carnaval desde Navidad hasta el sitio de paz. Hasta el día de la es marico, allá decimos no, carnaval es una semanita, mentira. Hay unos encuentros de coplero, según ustedes han dado comarca, en un encuentro, he visto que son verdaderos congresos de coplero. Porque el que va ahí expone su canto, expone su voz, toda la sabiduría de la copla. Y lo hace en un lugar especial. Pero así, mientras está ocurriendo una Pudamarca, hay otro en Costaca, hay otro en Conadillo y hay otro en distintos lugares. O sea, nosotros hablamos de dos o tres que se difunde críticamente, pero hay un montón. Desde ahí todo el camino de Diablo Mayor. Yo porque para ser diablo mayor, no cualquiera debe ser diablo mayor. Si pueden, un ejemplo con la escuela. ¿Quién es el abanderado de la escuela? El diablo mayor. No cualquiera es abanderado, ¿verdad? Tiene que tener buena calificación. Vos tenés que ayudar a coordinar la comparsa. Desde las 2 de la tarde que sale hasta las 6 de la mañana cuando termina la actividad. No podés macharte, no podés chuparte. Porque vos sos el ejemplo. O sea, hay una serie inocente de cosas, por ejemplo, no cualquiera es diablo mayor, o sea. Hay que tener mucha, mucha responsabilidad, y sobre todo para nosotros allá, donde nos sienten en el carnaval, estamos rodeados de la tentación que es la bebida más que nada de las mujeres lindas. O sea, tenés que decir no a la bebida, no a la mujer. O sea, si asumiste una responsabilidad, tenés que cumplir. Entonces, en este último tiempo como que se está perdiendo eso ya. Así como esto está perdiendo muchas cosas ya. Porque, claro, imaginar los changos y ahora ya, va cada china linda, nadie quiere ser diablo mayor, ya. Hay, y aparte, no es cierto, las chinas lindas que van, llevan cada bebida nueva que ya no se conoce también, quieren probar la bebida, entonces nadie se quiere comprometer con nada, ya. Somos nosotros los más viejitos, los más estropeaditos, los más usaditos, y no hacemos cargo de ellos. Ah, de ahí viene entonces la copla esa que yo lo escuché cantar a usted, ¿cuál? A tu madre le doy gracias, qué linda mujer te ha hecho.
delgadita de cintura, abultadita de pecho.